Hoy inauguramos lanzamos la mesa intersectorial para garantizar la diversidad sexual en el distrito, y es la primera mesa con distintos paneles en donde van a exponer y vamos a garantizar el debate entre instancias del Estado Nacional, del Estado Municipal y organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando ya la temática de la diversidad sexual. ¿Para qué temas suelen surgir estos debates? Y en general, supongo que hoy vamos a empezar planteando qué conquista fuimos ganando en este último tiempo en torno a la diversidad sexual desde el Estado Nacional. Un poco también nosotros, lo decía Juan muy bien en el comienzo, poder contar que el municipio de Lanús es uno de los pocos que tiene un área que nomina la diversidad sexual en la institucionalidad, y vamos a empezar a plantearnos obstáculos para la garantización de los derechos que fuimos ganando y estrategias para ver cómo vamos saldando esos obstáculos, ¿no? Es un cambio cultural, es complejo, lleva tiempo y lleva fuerza de las organizaciones sociales y del Estado, definición política, ¿no? Eso también, ¿notan todavía cierta reticencia por parte de la gente cuando se tratan estos temas, cuando van a los barrios seguramente a charlarlos? Sí, claramente, en distintos niveles.